Hello, good evening, everyone. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Cansado. Cansado y apenas lunes. Es que el lunes es el que más cansa, creo. El lunes es el que más cansa. Bueno. No puedo estar en desacuerdo con eso. I can't disagree. No. Yo también. ¿O usted tiene ganas de darnos clases, Miss? A usted sí. El que no me dan ganas de dar clases es la escuela. Aparte que tengo que madrugar. I have to wake up really early. So, nah. O sea, Miss, que usted da clases en el día y en la noche también. Día, tarde y noche. Ojalá algún día consiga un trabajo de noche. Ojalá cuando ya hable inglés me den trabajo ahí en corporativo. Mire, yo quisiera tener un trabajo que me pague tan bien que no tenga que tener tres trabajos. Eso quisiera yo. Eso no, sería. Ya vamos. Pero para Miss, ya este... vamos para eso. Herbert. Pero yo digo que... O sea, alcanza a cubrir más gastos, digo yo. No que uno ya no alcanza, ya es mentira, todo se ha puesto más caro. Sí, es en parte, porque yo mantengo toda mi casa. Yes, es todo me corresponde a mí, así que yes, yo diría que sí. Pero a veces quisiera ser mantenida. Yo me arrepiento, a veces le digo, mami, mira, y no me volvés a recibir en la casa. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender inglés bien, Miss? Eso es relativo. Yo estudié inglés 5 años seguidos, y no sentí, o sea, como, sí sentí que aprendí, pero tampoco la gran cosa, ¿verdad? Pero de ahí me fui para Estados Unidos un año. Y en ese año sentí que aprendí más. O sea, ¿quién me recomienda que migre? No, pero sí que lo hable todos los días, a como pueda y con quien pueda. Porque cuando yo me vi obligada a hablar inglés todos los días, fue donde aprendí inglés. Es que yo siento que se me complica porque hay palabras bien parecidas o formas de decirlo diferente y es donde... Porque yo tengo un amigo que de vez en cuando nos hablamos y él me corrige, va, pero cuesta. Yeah, it's hard, it's difficult. Yo odiaba el inglés, tenía pesadillas con el inglés. Llegué a los 2 años de estar aprendiendo inglés. Yo quería retirarme de la carrera, yo sentía que ni para atrás ni para adelante. Y yo le dije a mi mamá que me iba a salir de la carrera. Y mi mamá una vez como que se sentó conmigo a hablar y me dijo que no habían medios licenciados, que si iba saltando de carrera en carrera cada vez que no me gustara algo, pues nunca iba a hacer nada y siempre iba a ir agarrando solo lo que me gustara, ¿verdad? Entonces ya, ni modo, me tocó quedarme. Pero después dijeron estas becas, estas oportunidades, como que eso me motivó y fue ahí donde le tomé un poquito de amor al inglés. Por lo que ofrecía, ¿verdad? Y ahora, pues, definitivamente vivo de eso. O sea, yo no, se lo digo, el inglés da trabajo. O sea, es que no hay trabajo donde no pidan inglés. Incluso yo ahora que les estoy enseñando a mis alumnos en la escuela, yo les digo, o sea, yo sé por qué ellos no le toman importancia a mis tareas. Si tienen una tarea de matemática, ciencia o lenguaje, ellos siempre es como, ay, no, pero no hice la tarea porque tenía una... Yo les digo, sí, está bien, pero no es que mi materia sea menos importante. De hecho, el día de mañana, cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, nadie les va a preguntar el teorema de Pitágoras. Les va a preguntar, ¿sabe inglés? Hoy me arrepiento de no haber aprendido. Yo le digo, en la básica y en bachillerato, nunca le puse empeño. Solo era enseñar, pasarme la copia, enseñar. Y como una materia que no me importaba, según yo, y ahora... Uh-huh. Ahora yo me pongo a hablar gente que me dice, no, si yo soy sexto, lo aprendí. Y yo, ¿qué? Y yo llegué, salí de bachillerato y no aprendí nada. Correcto.
Es que Miss, ahí abonando un poco a lo que dice Herbert, yo siento que la educación con el inglés en las escuelas públicas y privadas realmente está bien deficiente, porque no enseñan cómo debe de ser las bases del inglés. Están solo con el verbo to be, aprenderse los irregulares, y al final nos dejan así, tirados, sin armar una estructura gramatical o una serie de frases. Y aparte de eso, teníamos antes profesores que decían el inglés así como ellos lo aprendieron, no como debe de ser. Y hoy en día la tecnología nos ha ayudado a eso, a escuchar cómo debe de ser la pronunciación. Vaya, pero imagínense ustedes el recurso que yo soy. O sea, no es que me crea la gran cosa, porque no soy la gran cosa, pero yo soy un recurso que trabaja para empresas privadas, ¿verdad? Y en las escuelas yo voy a hablarles pues de la manera que hablo con ustedes, like, en la pronunciation, de todo, todo. It's the same thing. Pero el alumno, así como me está diciendo Miguel ahorita, me sigue viendo como el maestro de antes, como, ay, es que inglés, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Tengo alumnos que no pasan, pues él me dice lo del verbo to be, los irregulares y todo eso, pero tengo alumnos que no pasan, Miguel, del abecedario. O sea, ese era yo. ¡Ah! Mire, es un dolor de cabeza, 20 palabras, 20 palabras. Mi tarea solo son 20 palabritas, aprendérselas, y les pongo cosas prácticas, school objects, objetos de la escuela, school objects, vamos a aprendernos estas palabras, la pronunciation, les mando, así como con ustedes, les mando al grupo de WhatsApp las capturas de pantalla, les mando los audios y les comparto que vamos a hacer deletreo. ¿Qué pasa? Pasa una semana después de esto, llego y bueno, y la tarea, se me olvidó, no la hice. ¿Cómo se dice mesa en inglés? ¿Y ellos? ¿Cómo se dice libro? ¿Me podría deletrear la palabra door, puerta? Puerta, o sea, el inglés en contexto, yo se los hago en contexto, ¿verdad? Y no, no lo hacen, entonces, O sea, uno se decepciona. Yo me decepciono completamente cuando pido las tareas. Es como, A veces me pregunto, ¿qué hago ahí? Pero tengo uno o dos alumnos que aprenden y yo les digo, siempre digo, mi trabajo es por todos. Yo vengo aquí por todos ustedes. Pero con uno o dos que aprendan, ya cumplí. ¿Verdad? Miss, y ahora, ¿es verdad eso de que ya no pueden aplazar a nadie? Sí, es correcto. Sí, yo a los niños no los puedo aplazar porque es discriminación. Pero eso es garrafal. Pero no es una decisión nuestra, ¿verdad? Es una decisión de arriba. Me dicen de que, porque yo tengo un cuñado que es profesor. Ajá. Dice que ahora, según las leyes, es de que si el bichito quiere estar con el teléfono así, usted le dice guardarlo, pero no lo puede obligar. Si él no quiere, pues está bien, ahí deja tenerlo. Correcto. No, yo, por ejemplo, estuvimos en una clase de educación física y los puse a hacer un ejercicio básico porque me dan física para completar horas. Y le digo al niño, ¿vas a hacer este ejercicio? Y me dijo, no, no lo voy a hacer. Y yo, sí, tenés que hacerlo. O por lo menos, vaya, busquemos una alternativa. ¿Qué ejercicio quisieras hacer? Ninguno. Y no vas a hacer nada en mi clase. No, no voy a hacer nada y no me puede obligar a hacer nada. Me voy a sentar aquí y usted no puede hacer nada. Y el niño tiene razón, yo no puedo hacer nada. Miss, ¿usted da clases en un colegio? No, en una escuela. Mi hija asiste a escuela pública y ahí es prohibido el ingreso de tecnología. Allí deben presentar tareas. Allí sí aplazan niños. ¿Escuela pública? Allí sí. Sí quedan niños aplazados, porque compañeritos de mi hija. Solo puedo aplazar si no va. No, pero es que hay unos que como no presentaron, no cumplieron, no llegaron a la nota, no, aquí los dejan aplazados. No, pero eso hasta este año ya no se puede. Bueno, el año pasado, de hecho, ya no se puede. O sea, si el papá de ese niño va al ministerio, se los agarran bonitos. Sí, correcto, el papá puede demandarme a mí. Aquí están obligados a cumplir con todas las tareas, y levantan actas, y pues ese es el respaldo que ellos tienen por cualquier cuestión, ¿verdad? Pero la cuestión es que aquí sí tienen que, en educación física, tienen que hacer sus ejercicios tal cual.
todo. Sí, sí, lo que pasa es que tal vez todavía ahí la comunidad respalda el rol del maestro y no se van a quejar de eso, pero por ejemplo en la comunidad donde yo estoy, los papás me han escrito y me lo han dicho, o sea, usted no puede obligar al niño a hacer algo que no, el niño no se siente cómodo haciendo, y yo si no, le puedo ir a demandar. Además, yo tengo la obligación ahora a partir de este año de tener arriba de mi pizarra un número que dice denuncias para que los niños me denuncien si no se sienten cómodos con lo que yo he hecho. Aquí en la escuela hay un cartelito cuando dice cualquier tipo de denuncia, ahí está, en la entrada. Ajá, correcto. ¿Y los alumnos ya lo usaron? Y han denunciado aquí en la escuela y hasta ahorita nunca han ganado. ¿Han tenido un buen respaldo de la comunidad? Los papás que no quieren que se les hable fuerte a los niños no los deberían de mandar a estudiar, digo yo. Pues que les conviene que estén más en la escuela que en la casa, porque en la casa no los pueden. Yo hubiese querido estudiar en ese tiempo. A mí me obligaban hasta ir a trabajar a un huerto escolar. Ah, no, aquí. En mucho tiempo los niños van a quinto grado y no pueden leer. Tengo uno bueno, en octavo. Tengo uno en octavo. Pero yo no puedo hacer nada contra el niño porque lo que yo haga. Sí, ¿no? Pues realidades que hay, pero uno hace lo que puede. Mire, yo hago lo que puedo por los niños y pues con lo que tengo hay que entregarse a la educación, ¿verdad? Así que yo digo que ser maestro es más vocación que por dinero. Dinero, somos el sector menos pagado del gobierno. De ahí todos los demás tienen cosas mejores. El sector de educación es muy mal pagado, pero bueno, ahí estamos queriendo hacer un cambio en la comunidad, un cambio en la vida, o una persona que uno logre marcar, ya con eso yo hice mi trabajo, ¿verdad? Si está aquí esa persona, qué bueno, ¿verdad? Voy igual con ustedes, para mí este es mi trabajo, y si yo logro marcar una vida, para mí, ya eso, ya es satisfacción. Yes, y ese es el pago más grande. Me preocupa demasiado pensar que esos niños que no saben absolutamente nada, sean las personas que van a ser doctores y todo eso en el futuro, o sea, no van a saber absolutamente nada, solo van pasando por pasar. Es que, bueno, solo voy a cerrar con este comentario y voy a pasar a la asistencia ya, volando lo que dijo Andrea. Recuerden que a un tipo, o sea, ¿cómo lo puedo decir sin sonar mal? Conviene tener gente que no esté educada, ¿me comprenden? La gente que no está educada conviene, porque es más fácil de manipular. De una persona educada, una persona que lee, no es tan manipulable, ¿verdad? Y esas cosas se van a dar cuenta en el futuro muchas generaciones. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá que no nos condene, ¿verdad? Porque el que no conoce su historia está obligado a repetirla, ¿right? That's it. Pablito. Amén. Vamos aquí entonces. Alicia Pérez Gavidia. Present. Okay. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. I am here, miss. Ya voy a leer su mensaje, Carlos. Claudia Yasmín Najarro Rivera. No sé, Claudia. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Ok. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. En creo el chat que la ha puesto. Sí, y aquí lo vi ya, pero como que el audio me le está fallando, Riquelme. Sí veo que enciende y mueve el micrófono, pero no se escucha nada. Intento lo arreglar, pero ya le puse ahí su asistencia. Glenda Lisette Guzmán Morán. I am here, miss. Okay. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I am here. Aide Elizabeth Castro del Cid. ¿No está Aide? Ok. Herper Manuel Al Quintanilla Platero. I'm here. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Yes, present, miss.
Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. I'm here. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Excelente. So, entonces solo no me cuento con Aide Elizabeth y Irma Yamilet, right? That's it. Okay. So we're going to continue with the topics we were talking about. But before we jump to the next topic, y ya vayamos a la sección 4, as you know, me gustaría empezar con un poquito de vocabulary que va a estar relacionado con el tema que vamos a ver en the section 4. And the vocabulary is about food. So I'm going to share with you food vocabulary, okay? Let me share this screen with you right now. Porque el tema que vamos a ver se llama Countables and Uncountables, los nombres contables y no contables. And with food, we have a lot of countables and uncountable nouns. La comida hay muchos countables and uncountables, okay? So, ¿qué vamos a hacer? En este momento, I'm going to share the pronunciation with you. We're going to practice pronunciation and then we're going to decide what or which of these food vocabularies are countables and which ones are uncountables. Vamos a repasar vocabulario, practicarlo y después vamos a decidir cuáles de estos son contables y cuáles no son contables, ¿ok? Okay, so I'm going to share pronunciation right now. So we have cake, cake. Rice, rice, soup, cucumber, soup, cucumber, hot dog, fruit, vegetables. Esta es una palabra que mucha gente le cuesta pronunciar. Si les cuesta, pueden decir veggies, que es la forma corta, o pueden decir vegetables. Vegetables. Then we have pepper, salt, cookie, onion, potato, meat, bread, salad, lemon, cheese, tomato, chocolate. Ven que no digo chocolate, es chocolate. Chocolate. Banana. Chicken. Pizza. No es pizza, es pizza. Porque la palabra es italiana y dos zetas juntas en italiano suenan como una TZ. Pizza. Hamburger. Sandwich. Apple. Watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, grapes. Okay, so I'm gonna send you an audio to WhatsApp. Les voy a enviar un audio al WhatsApp. Me están diciendo que tienen un problema con un ejercicio. Ya lo vamos a resolver después de esto. Wait a minute. Aquí está el grupo. Ok. Mando ahí. Yeah. Gracias. Thank you for sending the picture. Gracias por enviar la picture. Cake. Rice. Soup. Cucumber. Hot dog. Fruit. Vegetables, pepper, salt, cookie, onion, potato,
meat, bread, salad, lemon, cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, grapes. Okay, ahí tienen la pronunciation para que podamos practicar. Miguel, dígame, tell me. I have a question, miss. Mm-hmm. ¿Existe una pequeña diferencia entre orange de fruta a orange de color? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Yes. Ok. Así thank como you, yo miss. Digo naranja, color naranja o naranja, it's the same. Ah, ok. Thank you, miss. En realidad, el color naranja en español sería lo adecuado. Anaranjado nos lo inventamos nosotros. So, anaranjado no existe en realidad. It's naranja. Yeah. Pero como nosotros hacemos el idioma como queremos, ¿verdad? En el Spanglish, el Spanish, el castellano. Si no me equivoco, en lo que sí hay una diferencia es en café de tomar y el color, ¿verdad? Yeah, that's true, yes. Porque nosotros café es café, ¿verdad? Pero él no dice, no, es coffee y brown. ¿Ok? Bueno. Okay, thank you. Bien, vamos a ir a practicar the pronunciation y después quiero que ahí ustedes, platiquen cuáles de estos les parecen que son countables y cuáles son uncountables. Para darles un concepto, los que son countables son aquellas cosas que se pueden contar, como una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Un uncountable podría ser el arroz, porque yo no le digo póngale 1,000 granitos de arroz, sino que es una taza de arroz, right? Like, for example, usamos medidas para que tengan una idea. So, vamos a practicar, comparten pantalla, we're going to practice pronunciation, divídanse las pronunciations, todos participando, escuchen el audio, practice the words, and then we're going to come back here, okay? There you have the invites. Ok, ahorita le mando la misma sala, no se preocupe. Ahí está. Miss me sacó de la sala 3 cuando le di unirme. Ok, lo volvemos a unir, don't worry. Y a mí me parece repetida su cámara, como que se hubiera conectado a dos dispositivos. Ay, no. Ok, lo voy a enviar. Sala 3 estaba, pero ¡pum! Me sacó. Ok, ahorita. There you go.
Page. Todavía podemos. Stephanie, ¿quién lo hizo? Sí, yo voy. Ok. Ok, entonces sigo yo. Cake, rice, soup, cucumber, hot dog, fruit, vegetables, paper, dough, cookie, onion, potato, meat, bread, salad, lemon, cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, curd, egg, avocado, grape. El tomate es tomato. Tomato. El chocolate es chocolate. 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 Con L después. Chocolate. Chocolate. Yes. Chocolate. Con T al final. No. Chocolate. Okay. Banana es banana, normal. Banana. Pollo es chicken. Chicken. Pizza. Pizza. Hamburger. Hamburger. Sandwich. Sandwich. Apple. Watermelon. Watermelon. No sé si esto es ajos o cabezas de ajos. Creo que grapes serían. Onion no es cebolla. Cebolla, oh. Miss, una consulta. Ahorita lo estábamos discutiendo. No contable, les digo yo, es rice, soup, fruit, vegetables. Y aquí teníamos la duda en fruit y vegetables, pero porque ellos mencionan como que podemos hablar de tomate. Entonces yo le digo, si quisiéramos hablar de tomate, aquí está el tomate, pero vegetables, estamos hablando de muchos vegetales, ¿verdad? O sea, entra como los no contables. Sí se puede contar porque puedo decir un vegetal, dos vegetales, tres vegetales. Pero como hay varios vegetales, o sea que en las frutas también podemos contar. Uh-huh. Okay, pero en las unidades, en las unidades. Pero fruta pero así, como si decimos tal, frutas. No, la palabra fruta no es contable. No es contable ni vegetables. Vegetable sí es contable. Ya le voy a explicar por qué cuando vayamos a regresamos a la sala principal. Otra cosa que no es contable, la carne no es contable. Exacto. Cheese, tampoco. Tampoco. El pan, tampoco. Salad. Tampoco. El chocolate, exacto. Tampoco. Chocolate, tampoco. ¿Cómo? Grapes. Chocolate. Sí, las uvas sí se pueden contar. Yo puedo decir, me comí tres uvas. En esa lógica, sí. Ok, empezó. Y con el corn, Miss. ¿Cuál? Es el corn. ¿Cuál? Estamos hablando de corn. El maíz. La mazorca. Ya. Yeah. Yes. Corn. ¿Estamos hablando de la mazorca o estamos hablando de los granos? Corn. Corn. Ahí estamos hablando de la mazorca. Corn. Ah, la mazorca. Corn. Entonces sí es contable. Yes. Okay. Thanks. Okay. Thank you. Entonces sigamos para ver los contables. Entonces. Avocado. Tienes razón, Kevin. Sí. Avocado era, Kevin. Avocado, sí, tienes razón. Tienes razón, avocado. Avocado. Uh-huh. Ajá, pero también me acuerdo que se decía avocado, pero bueno. Ajá, y así sí, lo había escuchado. Anteriormente había escuchado que decían avocado. Avocado. Cuando decía rápido, yo escuchaba que decían avocado y yo. Ajá, yo por lo dije así porque avocado, así había escuchado yo. Avocado. Yo también tenía esa duda porque yo había escuchado avocado, pero si es avocado, pues ni modo. Avocado. Ah, vaya, aquí está la Miss que nos responda ahí. Sí, Miss. Ah, Miss, help me. Vaya, ya nos está ayudando ahí. Avocado. 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 Sí,
Avocado. Es un error común. Avoqueiro lo dice la gente por error común. Y es una percepción que tenemos de como el efecto Mandela, que creemos que así se dice, pero es avocado. Avocado, avocado. Avocado.
Okay, so teníamos ahí un par de discusiones que vamos a aclarar en este momento. La primera es la concepción, o como le llaman alguna gente, el efecto Mandela, de que esto es avocado. Eso no es avocado, eso es avocado, ¿ok? Mucha gente lo dice avocado, pero porque creen que como porque esto es tomato, esto es avocado. Y como potato es potato, esto también es avocado. Entonces su cerebro los engaña y le dice tomato es potato, avocado. Pero no le hagan caso a ese cerebro, son malas ideas. Es tomato, potato, avocado, ¿ok? La siguiente es, ¿cómo hago la diferencia entre un countable and uncountable? Pretty easy. The difference is, si yo puedo contarlo, es un countable. Y si yo puedo usar un plural y un singular para ello, también es un countable. Por ejemplo, meat. Meat. Por sí solo, meat no se cuenta, right? Tiene que usarse una medida. Libras, onzas, para contar meat. De lo contrario, no se cuenta. El queso. Yo puedo comerme comido un pedazo de queso, pero ¿qué es un pedazo de queso? Es un pedacito, un pedazote, ¿cuánto de queso? Se mide también en libras. Ahora, una pizza, yo puedo medir las slices, o sea, las porciones, y puedo medir la pizza en general. Yes, I can do it. ¿Cuántas pizzas te comiste? No sé, fíjate. Espérame, la voy a pesar para saber cuánto comí. No, simplemente se dice, ¿verdad? One slice of pizza. Miguel, tell me. Y en este caso, con el PAM, o sea, sería uncountable o countable. Uncountable. Uncountable. Yes. El pan no se puede medir. Se puede medir un bollito de pan, se puede medir una tajada, que se le conoce como una slice de pan, de integral o pan de caja, pero no es lo mismo que le diga una torta de pan, a que le diga un pan francés, a que le diga un sándwich, o que le diga un pan de estos que tienen pollo en el centro, ¿verdad? Ajá. No es lo mismo. Si yo le digo me comí solo un pan, me he comido en todo el día. Pero qué tal si ese pan era de aquellos panzotes que parecen cabeza de gente. Entonces ahí conocemos la diferencia. No es countable. Bread se puede contar por los pedazos, sí. ¿Okay? Disculpe. No countable es lo que no se puede contar así. Exacto. Ah, ok. Y countable es lo que sí podemos contar por un día, por más. Miss, yo me llevo o me guío por el how much y por el how many. Correcto. Porque tengo entendido que el how much es cuánto, cuánta. El how many es cuántos, cuántos. Exactly. Así. How much se usa para cosas que no se pueden contar y how many para cosas que sí se pueden contar. Ahora, les voy a hacer una pregunta polémica. No con respecto a comida, pero el dinero. Do you think money is countable or uncountable? No countable. No countable? Se puede contar. Se puede contar los billetes. Pero yo creo que es no countable porque dice jamás. Está hablando de dinero, creo. Ajá. Vamos a guiar ante lo que dijo Gustavo y lo quiero ver un Herbert. La moneda de curso se puede contar, pero el dinero no se puede contar. El dinero necesita una moneda para ser contado. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que yo diga un dólar y un colón. ¿Ve por qué no es countable? Money, sí, sí, sí. La palabra dinero como tal es un concepto. No es, yo no puedo decir, tengo un dinero, tengo dos, hoy me gané tres dineros, ¿ven? It's not countable. Pero sí pueden decir, me gané un dólar, $2, $3, que qué poquito habría ganado en el día si fuera así, pero $3 son $3. Anyways, es uncountable. Solo... La moneda, ¿el dólar se puede contar? Sí.
¿El dinero se puede contar? No. El dinero para ser contado necesita de una medida. ¿Y cuál es la medida? La moneda que se utiliza en el país. ¿Se comprende eso? Yes. Okay, yes. Perfect. Now, let's continue. Y vamos a hacer, por ejemplo, chocolate. Pensemos en el chocolate. ¿Chocolate okay. es un countable o un uncountable? Depende no del countable. Depende. No countable. Porque si es cero, es countable. Pero si es bebida, es uncountable. También si se come, es uncountable. Porque yo le puedo decir, vieras que solo un chocolate me comí, me regañaron. ¿Se comió un Kisses de estos que son así? ¿O se comió una barra de chocolate? Ajá. Entonces el chocolate también se debe contar con una medida. ¿Ven? No es countable. We cannot count the chocolate. Por eso les digo, un limón es countable. ¿Yes? Pero el jugo de un limón porque... es uncountable. ¿Pero ocupando medida? ¿Litro? Sí, sí. Pero necesito entonces una medida. Okay. ¿Se dan cuenta? De todo aquello para lo que yo necesito una medida para contarlo, ya no es countable. ¿Se dan cuenta? Porque si yo necesito una medida para contarlo es porque no tiene medición por sí solo. La medida es countable. La medida ya es countable, porque si puedo decir una libra o dos libras. Yes, of course. No es como que si yo le diga, mire, si le pone 5,000 granos de arroz, le va a quedar perfecto. Pero si ya le pone 5,001 granos de arroz, se le va a arruinar. Right? So we cannot say that, porque no es así. It's not like that. Es una taza, comprame una libra de arroz. O usted le dice, contame cuántos granos hay en esa libra de arroz. O incluso si yo digo granos, ya estoy contando con granos. ¿Bien? It's not countable. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a esta pregunta. What is your favorite? Favorite, no favorite. No se dice favorite, se dice favorite. Igual con la palabra polémica que tuve ahora en la escuela, pencil. ¿Quién le dijo que pencil se dice? Eso es... Ah, pues he pasado mi vida engañado. No, es súper incorrecto decir pencil. Pencil, ya saben qué es. No, yo como favorite. Pencil es incorrecto, eso se escribe así, pero se dice pencil. Pencil. Y como me pasó en un grupo que estaban ahí diciendo, qué raro que abocado se diga abocado si es aboqueiro. Entonces yo a las pruebas me remito, se van ustedes a Google y le ponen Google, ¿cómo se dice esta palabra? Miren, Google hasta les va a dar la transcripción, miren, ya van a ver. Oh my goodness. Vale, miren, ahí está la transcripción. ¿Cómo se dice? Y ahí está. Pencil. ¿Escuchemos? Pencil. Pencil. Despacito. Pencil. 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 ¿Saben por qué hay otra cosa que nos cuesta a nosotros de pronunciar el inglés? Porque hay muchas palabras del inglés que saltan de consonante en consonante y nuestro cerebro no entiende. Ok, Carlos, I understand. Nuestro cerebro no entiende por qué después de una consonante no hay una vocal. Entonces, ahorita que yo les dije que la palabra pencil no es pencil, sino que es pencil, ustedes ya lo dijeron con O, pensol. Y yo no dije pensol. Yo de la S me pasé a la L. Pencil. Solo la S, sl, ahí, pencil, ahí está, no dije pencil, pencil es incorrecto, tampoco vayan a decir, pero a mí me dijeron que se dice pencil, yo no dije pencil, ok, pencil, pencil, ok, para que tengan ahí cuidado, si no me creen, búsquenlo en Google, ahí siempre les va a dar la pronunciación correcta de las palabras, entonces es favorite. No favorite, es favorite. Favorite, no. Favorite. Ya les voy a poner. Favorite. Miren, van a ver. Es que esto, así el cerebro le hace. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pronuncia así, verdad? ¿Será que ella está equivocada? ¿Por qué pronuncia mal las palabras? Miren,
Favorite. 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 No dice favorite, ¿verdad que no dice favorite? Favorite. 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 You see? It's favorite. Favorite. No, favorite. Favorite. ¿Quién les hizo tanto daño? El maestro de inglés que no era de inglés y me daba clases. Porque le daban para completar horas. Okay, so here we have it. What is your favorite food? So ustedes pueden tomar de las anteriores. Or you can tell me what is your favorite food. In my case, my favorite food is made of, vamos a decir esto, este va a ser como un pequeño juego que vamos a tener ahorita. Me van a decir de qué está hecha su comida favorita. For example, my favorite food is made of onion, pepper, tomato. ¿Dónde está el tomato? Okay. Tomato. What else? Garlic. No está acá, pero está garlic. Y shrimps. ¿Saben qué significa garlic? Ajo. Ajo. ¿Y qué significa shrimp? Ajo. Shrimp. Es camarón. Yeah. So my favorite food is made with, what did I say? Onion, garlic, pepper, tomato, shrimp. What do you think is my favorite food? También is made of fish. Camarón al ají. Camarón es al ajillo, pero también me gusta el fish. Me gusta everything that is related with seafood. Véngase para la isla donde yo vivo, entonces mis hombre, invíteme, que ahí llegamos. Falta de confianza. Ok, Nancy, where do you live? En Isla La Pirraya. Ay, ¿quién Usulután? Sí. Ah, mire tan cerquita que estoy. Sí. Y ya he ido. De hecho, tenemos un restaurante. El que está a la orilla, que tiene como un muelle entablado. No, es nuevo. ¿Es nuevo? ¿Cómo se llama? Sí, Restaurante La Ramada. No me diga dos veces que yo fui ahí con un grupo, porque trabajé con el Ministerio de Economía, y fui ahí con un grupo de corredores productivos, fuimos a la isla a hacer unas prácticas, ya, en el 2019. Sí. Creo que vamos a hacer excursión todo. No, ya, yeah, we're gonna go. Lleguemos a ver después. Vámonos. un cóctel, vaya, dígame el precio de un cóctel. De 6 a 8. 6 a 8, pero bien cargadito. Sí, hombre. ¿Y si como soy la misma, me da precio? Sí, hombre. Si se lo pido en inglés, me da precio. De gratis. De gratis. No, vamos a llegar, Nancy. Yes, we're gonna go. Definitely. ¿Cómo, Miguel? Si quiere pasarla, compañero, y va a tener que dar un buen cóctel. We're gonna go. Vamos a ir 100% ahí, Nancy, cuando de repente, La Ramada, ahí voy a buscar. Yo vengo buscando a Nancy. Where is Nancy? Yes. Y va a haber descuento para los del grupo 2 de 7 a 8 de la noche. Vayamos a buscarla con el 50% de descuento que ella le ofreció, digamos. Y después Nancy allá, vaya Nancy, mire, le vamos a dar el descuento a su grupo, pero se lo vamos a descontar de su salario. No, hombre, no seamos malos. No. Ahí vamos a llegar, Nancy. Yeah, we're gonna go. I love seafood. Me encanta el seafood. Okay, so, I want you to tell me in the chat, what is your favorite food made of? Quiero que me digan en el chat de qué está hecha su comida favorita y a ver si podemos adivinar qué es. ¿Ok? Ahí en el chat escríbanme los ingredients de su favorite food. Oh, Glenda, espérenme, no le ayude con el ejercicio. ¿Cuál es el problema? Dice aquí, veamos qué dice. I eat snacks. I hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work.
Eso sería la respuesta correcta. I hardly ever eat snacks at work. Miren, lo que me están diciendo sus compañeros, what is your favorite food? Se me fue, era tomate y seguí escribiendo, se fue. Ok. Igual que la hora se nos fue. Ah, oh, no. My God, decir, pero, and I have to no go. No le quería decir, pero no quiero que llegue tarde, mis. Oh, yeah, it's true. I gotta go. Wait. Bueno, solo voy a hacer una cosita. Let me just do one little thing. A ver si está cargando la plataforma. Because platform sometimes it just doesn't load. A veces simplemente. No es malo, mis, si yo les paso copia en el grupo. Si ellos preguntan algo, no. Pueden preguntar en el grupo cuál necesitan y yo se los mando con gusto. Ok, perfect. El problema que tiene Glenda, I think it's Glenda. Yo creo que es Glenda, ¿verdad, Glenda? Solo que pongan de cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Para anotar. Sí, es el 4.9, el número 1. Dice, I hardly ever eat snacks. Sería la respuesta correcta, pero no sé por qué no se la toma. Ya sé por qué se la toma incorrecta. Porque cuando me lo ha escrito correcto, Glenda, me le ha puesto Herly, me le ha puesto una E que no va ahí. Mire, ya se fijó. Sí lo tiene correcto, donde dice hardly ever eat snacks at work, sí. Pero es Harley, no Herly, ¿okay? Okay. Mínimo. Ok, yeah, hay que poner la atención Thank ahí. You. You're welcome. Ok, ahora sí me tengo que ir porque because they are waiting for me, ¿okay? Bye bye, see you tomorrow, bye bye.